Bienvenidos a otro Wii Review de Netmedia. Como habrán visto por el chapuzón que se dio pía con esta tablet, estamos haciendo el review de la Xperia Tablet Z de Sony, que es la única tablet hasta nuestro entendimiento que puede resistir, como se habrán dado cuenta, el agua y también el polvo. A diferencia de los otros modelos de Sony que tenían como una especie de lengüeta que daba vuelta hacia acá, aunque no era móvil, esta es completamente cuadrada, se parece un monolito básicamente. Y aparentemente no tiene puertos más que este botón que es el de poder, controles de volumen, arriba hacia abajo, y básicamente es lo que aparentaría ser todo. La parte de atrás tiene una cámara de 8 megapíxeles trasera y la parte de adelante tiene una cámara de 1.2 megapíxeles como muchas otras tablets. Sin embargo, sí tiene puertos, solo que están ocultos. Esos puertos se pueden encontrar aquí. Aquí es el puerto para el micro SD, y si este modelo en particular fuera con capacidades de LTE, está también aquí donde se le metería la tarjeta SIM. Aquí se levanta este puerto, para colocar los audífonos, ¿va? Estos puertos se tapan precisamente para que el dispositivo pueda sumergirse en el agua. Ok amigos, vamos a hacer la prueba del agua. Ok, probamos. Y sigue funcionando debajo del agua sin problema alguno. Puedo cambiar el volumen, pero ya no funciona el tacto. Entonces no es para usarla por debajo del agua, es simplemente resistente al agua. A menos de que quieran ver una película adentro, ¿no? Por supuesto. Si se les cae no va a tener tanto problema. Ok, ya afuera ya funciona perfectamente bien. ¿Por qué habríamos de creer que nuestra tableta sea resistente al agua? No necesariamente para usarla dentro del agua, pero si han ido de vacaciones se darán cuenta que mucha gente se lleva su tablet para leer o para ver videos. Entonces pueden estar en una playita, estar en la alberca, incluso en la tina, y no van a tener el miedo de que si se moja le pueda pasar algo. En fin, ahora, Sony dice que esta tablet es la más ligera que hay en el mercado. Pesa tan solo 490 gramos, y la verdad es que el material, aunque es plástico, se siente bastante bien, sólido y resistente. Ahora, si pasamos a la pantalla, sí, es una pantalla incluso un poquito más que el Full HD, es de 1920 por 1200 píxeles hacia abajo, y tiene tecnología Bravia. De hecho, esta tableta, como es la nueva tendencia en las tablets o en los dispositivos de Sony, conjuga varias tecnologías de otros dispositivos de la marca. Tiene Bravia Engine 2, tiene un certificado PlayStation para que algunos juegos de PlayStation puedan correrse aquí. Tiene tecnología de Walkman para escuchar la música, como lo estarán viendo aquí. La cámara, que podemos verla desde aquí. ¿Sí? Es que parece con una interfaz muy similar a la Cybershot. Por ejemplo, aquí podemos cambiar nuestro modo de cámara. Modo normal, modo inteligente, ráfaga, efecto de foto, que son algunos efectos o filtros que tiene la cámara. Ahí está mejor. Ahí está. Tiene el para panorama, tiene selección de escena, que esto es salido básicamente de las Cybershot. La tecnología de Bravia Engine 2 que dice Sony tener esta tablet significa básicamente que traen tecnología de las televisiones aquí para que se vean, digamos, como las imágenes más dramáticas. Rescata muy bien los colores, sin embargo se sienten un poquito más oscuras en esta tablet, lo cual es muy bueno para efectos dramáticos, pero no necesariamente para todo tipo de cosas que estemos viendo. Internamente tiene un procesador de 4 núcleos a 1.5 GHz y tiene 2 GB de RAM, lo cual hace que jale bastante rápido, básicamente para cualquier aplicación. Tiene este modelo en particular 16 GB de almacenamiento y puede extenderse por medio de una tarjeta micro SD hasta 64 GB adicionales. Si se fijan, tienen el logo de OneTouch de Sony, que está promocionando que esta es una combinación de tecnología NFC y Bluetooth para que simplemente con el toque entre este dispositivo y cualquier otro dispositivo con la misma tecnología OneTouch, celulares, controles de televisión o bocinas, se sincronicen entre ellos y pasen inalámbricamente los contenidos de un lugar a otro. Es bastante apaisada, lo cual es muy buena para series de televisión y contenidos multimedia, videojuegos incluso, se ve muy bien así. Sin embargo, al ser un formato de pantalla mucho más apaisado,
la lectura de los textos es un poquito más complicada. Por ejemplo, aquí si le estoy teniendo una hoja, como tienden a ser un poquito más cuadradas, se reduce muchísimo en este formato, y si le doy vuelta, de todos modos no aprovecha del todo el 100% de la página. No es un gran problema, pero para la lectura continua quizás este formato en particular no es tan bueno. Es muy bueno, le insisto, una vez más, para ver cine y jugar juegos, básicamente. Este modelo en particular, que es el de 16 GB y con solo Wi-Fi, está en $7,999. Y la verdad es que bastante bien. Podría decirle que este sí es del top de lo que existe hoy en día en Android e incluso en tablets en general. A cualquiera que esté interesado en una tablet, esta es una muy, muy buena opción. Bueno, yo soy Gabriel Yáñez. Espero que les haya gustado este pequeño preview de la Xperia Tablet Z de Sony. Y nos vemos en la próxima. Sigue prendida, ¿verdad? Sí, 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 sí.